Captain's log, stardate 3715.3. While making a route. Dependía de esta acción. Era la 1:55 de la tarde del día 27 de mayo. Está bien. ¡Abran fuego! Atari 2600 VCS, Videocomputer System, capítulo 56, Horror, 1983. Es el sentimiento provocado por algo horripilante o terrorífico. Se trata de una emoción vinculada al miedo más intenso. El horror es, en esencia, una impresión desagradable provocada por un elemento paranormal o fantasmal. El horror se relaciona con el terreno paranormal, es decir, las historias de duendes, brujas, fantasmas, demonios, bestias, monstruos y demás seres cuya existencia no ha sido probada. Thank you.
señora Schumacher. Mensch, ist der Duster. Hablen inglés. Solo inglés. Bien, teniente. Saquemos esto de aquí. En el Atari 2600 se agrega el género de horror, que se caracteriza por la ficción a través de los elementos y experiencias de eventos paranormales o fantasmales. Estos están diseñados para asustar al jugador a través de situaciones inquietantes, entornos tétricos y abstractos, enemigos bizarros, fantasmas, duendes, goblins, orcos, troles, bestias, demonios, monstruos, criaturas obscuras con sed de matar. Le incorporan música y ambiente perturbador para que el jugador tenga nervios por tratar de sobrevivir al horror. El primer videojuego de horror en la historia de las consolas domésticas fue The Texas Chainsaw Massacre, que fue basado en hechos reales en la cual crearon una película contando su historia en 1974. Luego, 10 años más tarde, en 1983, la compañía Wizard Video Games sacaría el título para la consola Atari 2600, siendo el primer videojuego de horror basado en una película e incidente real. Les dije que no se anticiparan en su comunicado a Berlín. La arqueología no es una ciencia exacta. No hay nada escrito en sus páginas. Achuron es un hombre impaciente. Él demanda constante información y espera el progreso. Usted debe hacerle grado. Yo no prometí nada. Solo dije que era muy favorable. Además, con la información en nuestro poder, mis cálculos fueron correctos. Por lo visto va en serio, ¿verdad? ¿A qué hora crees que entre el sol en la habitación mapa? A las 9 de la mañana. No hay mucho tiempo entonces. ¿Dónde están buscando a las almas del bien? Por allá, pero la habitación del mapa está más allá. Entonces vamos. Henry Will IV fue un programador y diseñador de videojuegos para el Atari 2600. Entró en 1982 en la compañía US Games Corporation. Aquí participó en el título Name This Game o Octopus. También creó varios títulos como Egomanía, Commando Raid, World Zapper, Mousetrap, Gopher y Squeeze Box. También creó una adaptación de los dibujos animados Smurfs,
Rescue in Gargamel Castle, publicada por Coleco. Henry Will IV abandona Tari en 1986.